Comenzamos ya. <laughs> bueno, eh, antes de empezar la, la charla, yo quisiera agradecerle aquí al, al parque, al esquema ahora. Eh, creo que nadie también. Y todos ustedes que están aquí en las cámaras y apoyándome. Eh, y quisiera hacerle una pregunta: por si. Eh, quisiera saber si ustedes conocen Cuba. Eh, ¿Qué es Cuba? Normalmente. Sí. Eh, ¿Qué imagen tienen de Cuba? Aparte de el ron, las playas bonitas, eh, los carros viejos. No sé si, si tienen una idea aparte de eso, de Cuba, porque esa es la imagen que normalmente se vende en el turismo y en todas la, las publicaciones y en todo respecto a Cuba. Yo lo que quisiera decirle que, que Cuba es un país que, aparte de ron, las mulatas bonitas, las playas bonitas, los carros viejos, las construcciones antiguas, eh, hay skate, hay surf, hay tatuajes, hay diseños, hay muchas cosas que normalmente no, como que no, se, no se venden, como así decir. Y yo vengo a hablarle un poco de la revolución del skateboarding cubano desde mi experiencia y de mis momentos vividos en la isla. Eh, el skate en Cuba comenzó desde los 80. Alexander González, más conocido como el Negro, y el Che, son de los patinadores más viejos de la isla. Ellos, no, cuando empecé a patinar, nos contaron que el skate en Cuba empezó con patines que cogían, los picaban, cogían los, los ejes y se los ponían debajo de una tabla cualquiera. Y así comenzaron a patinar. Las personas que tenían dinero en esa época, en los 80, también de una forma u otra, eh, sus parientes que, que, que salían traían las tablas de skate, que eran como unos modelos, que eran pececitos, que eran de una sola cola, súper super raro. Y Cuba dependía eh, de eso, de, de donaciones, de personas que venían de afuera. Y traían algo de material. Eh, Alexander y Eche eh, empezaron en los 80, todavía están activos. Eh, son personas mayores con más de 35 años de, de experiencia y que, que han apoyado el skate y siguen apoyándolo ahora. Eh, como nos inculcaron a nosotros eh, esto de, de seguir promoviendo eh, el skate y mostrarlo en la sociedad cubana y a las personas. La llegada de los, de los 90 eh, llevó el turismo a la isla y ya en, había un parque que se llamaba 23IG, que era un parque donde se reunían todos los jóvenes que normalmente no, la sociedad de una forma u otra no los aceptaba porque eran diferentes y no iban por el camino de, de la revolución cubana como tal, eh, tenían más... Otras expectativas de, de vida que no era solo, no quería entrenar el bolseo o pelota o voleibol, que eran lo, como lo, los deportes tradicionales de la isla. Y en ese parque fue donde se creó como un team de todos los patinadores que patinaban en la isla, se reunían ahí y de ahí salían a patinar por toda la ciudad. Eso como se hizo un poco poco no se hizo grande y a la edad de, del turismo era un punto de referencia para las personas reunirse ahí y que personas de afuera vieran que en cuba se patinaba se le explicaba cómo funcionaba en cuba el skate depende de donaciones como dije al principio eh, no hay tiendas no hay apoyo de ninguna institución y, y así como fue creciendo un poco en movimiento eh, los patinadores, nosotros lo que hacíamos con las donaciones que traían, eh, trataba, bueno, los viejos, la, la generación anterior, que era los que llevaba esto de las donaciones, lo que hacía era como trataba de priorizar a los patinadores que, de una forma u otra, tenían un poco más de nivel, porque eran como los que firmaban y así era lo que se. Lo, los turistas que venían mostraban que en Cuba se patinaba, que había nivel y como que traía más personas para, para apoyar como la en eh, movimiento y, y así poco a poco lo único malo era que cada vez que patinabas que tratabas de, de hacer trucos grandes se partía la tabla y tenías que esperar que, que viniera otro, otra persona afuera a, para traerte una tabla para tú poder patinar y era un poco porque eh, patinabas un mes entero y de pronto te pasabas tres meses sin patinar porque no tenías tabla. Normalmente lo que se hacía era que se unían las tablas con un pedazo de madera por, por atrás y hasta que se ya hasta que se muriera. Y así fuimos como avanzando poco a poco. Luego, eh, esto es lo que hablaba de, la, de las donaciones y eso, que, que había muchas personas eh, que venían y traían donaciones. Eh, se creó la fundación de Skateboard for Hope. Esto, esto se creó en el 2010, como quien dice, Amigos que Cuba, Cuba eh, Como que se hicieron grupos más grandes de apoyo para el movimiento y como así eran más personas y más donaciones que, que entraban y ya se podía como no dar a los patinadores que patinaban mejor, sino se repartía en toda la isla, se hacían grupos, se llamaban a todas las provincias y así se, lo, las donaciones que traían se repartían por, como por, por, por estado, así por, por provincia y así casi todo el mundo podía tener material. Y así un poco de, de las imágenes, de los eventos. Las particiones que traían también donaciones, no traían donaciones solo de, de skate, sino también traían donaciones de, de, de patines, de BMX, eh, de, de música, te digo, guitarra, eh, de tatuaje. Era como el movimiento general del skate. Pues el skate no es solo patinar, el skate es una comunidad de, de, de muchas personas que, que tienen que ver de una forma u otra a través de, de, del skate. Ya eh, la membresía fue creciendo. Y para el 2004, eh, la compañía Red Bull, eh, mediante el Inder, como empezó a hacer eventos en colaboración con el gobierno. Ahí ya el gobierno, de una forma u otra, nosotros los patinadores pensábamos que, que el skate eh, ya era como reconocido y al final era una forma de recreación que lo veía el Inder. El Inder es la única institución en Cuba de Deporte, que es la que lleva el deporte en la isla, y a través de, de Red Bull, como es una, una empresa bastante fuerte, ahí como se, se unieron y empezaron a hacer eventos de skate, de BMX, se empezaron a, a construir parques, nos dieron esp espacios que, bueno, empezaron a construir parques, no. hicieron un parque de skate, una rampa que hizo Red Bull, y esa, esa rampa... Como que la pusieron en un lugar, estaba un mes, un tiempo, y de nos botaban de ese lugar para otro lugar con las mismas rampas. Y así en ese movimiento de, de, de lugar a lugar, como que teníamos que estar manteniendo nosotros mismos las rampas, porque cada vez que las pasaban, las rampas eran de metal, no era, no era de cemento. Todavía no, no sabíamos construir con cemento y esas cosas. Y hasta que llegamos. Son los eventos que se hicieron en colaboración. Lo que vio, creo, el gobierno era que, que el skate movía a muchas personas, a, a muchos jóvenes, y se creaban eventos grandísimos. Pero lo que pasaba también era que al mover muchos jóvenes, como que se perdía el control que tenía el gobierno en la juventud, ¿no me entiendes? Eh, y fue un poco como decayendo en sentido de que el gobierno no sé qué pasó, que se dejó de desinteresar, se desinteresó por el por el skate, porque como dependía de donaciones, la mayoría de las donaciones las llevaban los americanos. Los americanos siempre con, con Cuba ha sido como una cruz que las relaciones Cuba-Estados Unidos siempre han sido malísimas y se fueron contando las, relac eh, las relaciones en sentido de las personas que donaban, que querían hacer parques, que querían inventir, invertir en Cuba, que querían apoyar y de una forma u otra como nunca pasó porque el gobierno no lo aceptó. Así que poco a poco... Los parques se fueron destruyendo. Eh, nosotros mismos como empezamos a, a buscar la manera de hacer un parque que, que durara, que no nos pudieran como botar de ahí, y empezamos a construir rampas de, de cemento en el parque que teníamos. Y así poco a poco empezamos a construir, empezamos a crecer, a aprender eh, nosotros mismos sin el apoyo del gobierno. Y así creamos un skate park que nos votaron de ahí, hicieron un, un parque acuático y bueno, se jodió todo lo que habíamos hecho, nos botaron de ahí. Así que ya un poco decepcionado de todo, de, 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 del skate, de, del gobierno, tratamos de buscar un lugar que... Que ya no tuviera nada que ver con el gobierno, que nosotros mismos fuéramos como los dueños y los jefes de todo lo que hiciéramos, y encontramos Ciudad Libertad. Ciudad Libertad es un gimnasio abandonado que al principio tuvimos problemas cuando entramos, porque pertenece al gobierno. Pero la cosa es que cuando los patinadores entraron ahí, esa zona era zona que, que había personas, masturbadores, violadores, gente que era un poco chunga para la, para la comunidad, y nosotros sacamos a esas personas de ahí. Y como los jefes de, de la escuela dejaron que, que nosotros... Bueno, nos dieron el espacio sin papeles, sin nada, ¿sabes? Fue como, bueno, ustedes no, nos ayudaron con esto, quédense ahí. Y ahí empezó el proyecto de, de construir. Y creamos como un skatepark, ahí un mini skatepark, con la ayuda de, de, de las personas afuera y nosotros mismos que traían dinero, venían personas de, que, que, que sabían construir. Y ahí creamos eventos con los niños, creamos fiestas, creamos nuestro espacio que no molestábamos a nadie y nadie nos molestaba. Así empezamos a hacer eventos con, también con, con la comunidad, eh, con, con los niños, con las galerías, que, que nos invitaban a hablar, a hacer charlas sobre el skate en Cuba. Eh, y así, de una forma u otra, a través de la fotografía, el arte, eh, como que fuimos mostrando a, a la sociedad, a la comunidad, lo que era realmente el skate, porque al no conocer lo que es raro en Cuba, lo que es diferente, es más visto. Son personas con, con pelos largos, con tatuajes, y lo asociaban más como a delincuentes, a personas marginales. Y así poco a poco, hasta hacíamos videos de reggaetón y salíamos en los videos de reggaetón, cómo era lo que sonaba en la isla, pero ya te veían un video de reggaetón y ya eras cool, ¿no me entiendes? Porque salías con el cantante famoso patinando y esa era la idea de, de los que llevaban esto de, como de movimiento del skate. Y así creamos los, los, los eventos nosotros mismos sin apoyo de, de, de ninguna institución. De institución. Eh, trabajábamos con escuelas de, de niños también de, da, con todo el mundo que down, con con todo tipo de, de, de personas eh, como que trabajábamos y el que actualmente en Cuba eh, depende de donaciones también, no ha cambiado mucho en todo este tiempo, pero lo que pasa es que casi en, en casi toda la isla se patina, eh, hay muchos patinadores que tienen un nivel grandísimo, hay muchas personas que llevan donaciones, hay fundaciones que tienen proyectos grandísimos con marcas y, de una forma u otra, los patinadores como lo, lo apoyan. Eh, ahora es un poco más fácil en Cuba como... de esto de, del skate. El gobierno ahora, como es un deporte olímpico, eh, se, ha metido, se ha interesado un poco más y han creado parques ellos mismos y han creado grupos como... Para que el skate sea reconocido como deporte en Cuba, un futuro tenga como, no sé, sea parte del deporte cubano. Y bueno, eh, para mí, lo que me enseñó el, el skate fue como, como eso: que aparte de, de que yo tenía mi sueño de ser un patinador profesional, de vivir del skate, que me patrocinaran, eh, me abrió lo, los ojos a a, otra área, a a otras áreas dentro del mismo skate, como la fotografía, esto mismo de, de, del arte. Y, y ya, soy patinador cubano, eh, estoy aquí en Barcelona, eh, como hablando un poco de, de, de Cuba, me, me gustaría que los que escucharan esto... Y algún día pudiéramos hacer como algún evento o algo para recaudar donaciones para llevar a Cuba, que pueden contar conmigo. Y bueno, aquí les voy a dejar un video más o menos de, de mí y de Cuba. Bueno, ya, yeah. quería agradecer también, antes que de, uh, porque estoy hablando de, de, de dos personas o de fundaciones o de personas que, que ayudan, pero también quisiera agradecer eh, como a todas las personas, a todos los, los viejos, como le decimos nosotros en Cuba, que no eran patinadores, pero montaban BMX, montaban patines y se, siempre estaban todo el mundo juntos. Para, para para eso mismo, para que el skate y los deportes entre, extremos en, en general fueran reconocidos y agradecer a todas esas personas, no voy a decir nombre por nombre de, porque son muchos, pero que ellos sepan que, que, que se los agradezco y bueno, muchas gracias por, por invitarme aquí a esta charla y bueno, gracias.